suspendería matemáticas. Ah, qué bonito. Lo sí, lo acabas de arreglar. ¿Qué? ¿En serio? Vale, entonces, bueno, pues venga, la integral. Esta, la integral era e elevado a la tangente de x partido coseno cuadrado, ¿puede sí. ser? Vale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, nosotros aquí tenemos que aplicar esta propiedad, la de a elevado a u por u prima diferencial de x. Entonces, ¿qué nos pasa aquí? Pues que si nosotros tenemos esto, pues nos quedará como e elevado a u más c, ¿sí o no? Vale. Bueno, partido coseno cuadrado... Es la derivada de la tangente. Sí, entonces ya se acabó la fiesta, porque esto es lo mismo que e elevado a la tangente de alfa por 1 partido coseno cuadrado de alfa diferencial de x. Entonces, esto es la u prima y esto es la u. Es que de esto en un examen es tanta suerte, tan... no sé. Esto depende de la inspiración divina. ¿Qué inspiración de vida? Esto de hacer muchas y ya está. Entonces, una vez que ya está, ya se acabó. Esto es e elevado a la tangente de alfa más la constante. ¿Vale? Vale, mira, hoy sí que le vamos a hacer caso a la alarma. Irene, vete. Y ya está. Voy. Lo he hecho.